cuéntame cómo te preparaste para la competencia con Maggie el día de hoy. Fíjate que Maggie es parte de mi familia todos los días, entonces como que ya estamos listos, ya conocemos el sazón. Pero realmente lo más importante para este evento fue encontrar a la persona ideal para que me pudiera acompañar, una persona que realmente supiera del sazón y tiene que llevar el pollo chuco porque realmente esto es un arte. Y pues eso fue lo más importante, elegir a tía Blanca, que fue la que me acompañó y que cocina delicioso. No nos llevamos el primer lugar, pero a los jueces se les hizo bien difícil elegir y la verdad que el pollo de tía estaba delicioso. Estoy muy contenta de estar participando en el Día Nacional del Pollo Chuco y sobre todo porque nos toca utilizar los condimentos de Maggie, que son los que nunca faltan. No los venimos utilizando desde hoy, son parte ya de la cocina de cada una de las familias hondureñas. Elegimos a una de nuestras seguidoras de Instagram para poder participar en este concurso y la verdad que estoy muy contenta de haber elegido a Noelia porque ella nos ha traído un sazón exquisito. Utilizando los condimentos Maggie, era imposible que no ganáramos.